¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo está ahí? ¿Partimos? Sí, pues, partimos. Bueno, pero es que tú sabes que me ponen esa música y como que yo me siento festiva. ¡Bienvenido, amigo Fermín! Muchas gracias. ¿Cómo está ahí? Mira, para que no te pusieras celoso, ¿ya? Yo dije, como el otro día hice guerra de cojines con el... Bastián. Bastián, yo dije, hoy día vamos a... Toma, ese es para ti. Ya. ¿Por qué? Porque es más flaco, se tiene una piedra, ¿no? No, pues este yo le puse una... Se tiene entre medio una roca. Chiquillos, les quiero contar algo. Cargado al negro, chiquillo. Sí, sí, pues estamos de luto, ¿o no? Sí. ¿Te cuento algo? Me voy a teñir el pelo. ¿Verdad? Mañana voy a llegar con un look diferente. Yo creo que el rojo te sienta. Bueno. ¿Sí o no? Chiquillos, les aviso, mañana yo voy a partir el programa distinta. Oye, pero mejor, ahora que estáis en esa parada, podría decir, si Chile gana... ¿Ya? ¿Ya? A ver. Si Chile gana... Ah, hagan una apuesta ya, ¿eh? Voy a llegar como Jackson 5. Así, rulo, rulo. Sí. ¿Y tú? Ya. Ya, si ¿Ya Chile ves? Gana... ¡No, llora! ¡Ya, bo! Yo me dejo puro bigote. ¿Ya? Pero bigote, bigote nomás, bigote. Ya, bigote. ¿Ya, te parece? Ya, bigote. Vamos a probar. Vienen varios partidos más, así que podemos seguir ya incrementando la apuesta. Yo mañana andaría afro. Ya. Pero la primera parte del programa. Ya, porque pues si bien, no la miren después capaz que se enoje, porque ella no sabe esto, después nos reta. ¿Ustedes creen que nosotros nos las llevamos peladas, chiquillos? Pero no es así, ¿cierto? No es ya, así. Entonces, yo partiría el programa afro. Afro. Claro. ¿Y tú? Yo con bigote. Solo bigote. Bigote no. Ya. No, yo me saqué los bigotes. Me voy a dejar solo bigote. ¿Sabes bigote, qué? Bigote, oye, los bigotes. Sí, les cuento un secreto. Ustedes saben que yo les cuento toda mi vida. Carlito, ¿escuchaste lo que dijo Carlito? ¿Qué? Dijo que Carlito iba a pasar frío mañana si pierde Chile. Menores. Dice que va a venir solo en zunga. ¡No! ¿Eso dijo? ¡No! ¡No me quiero! ¡No quiero ver eso! ¡No! Yo me llamo Angelina. Oye, Angie, ¿partamos el tiro con el bloque? Pero dime que eso no va a ser real. Todo depende de Chile. ¡Ah, oh, ya! Ya. Entonces, está dado. Estamos listos entonces con las apuestas. Sí, pues. Ya, pues. Oye, partamos al tiro. Ya. Al tiro, porque vamos a partir con el capítulo 8 de Arte por Chile. Es el último buena capítulo que tenemos de Arte por Chile, así que para que lo podamos disfrutar, hoy día vamos a ver el arte de Milenka y de Macarena. Así que vamos al tiro vamos a ver capítulo. Chile, serie documental. En este capítulo de la serie Arte por Chile, viajaremos hasta el extremo sur del país, comenzando con la ciudad de Coyhaique, para conocer a la fotógrafa Milenka Heran. Mi nombre es Milenka. Milenka Heran, yo soy fotógrafa. Yo ando con mi cámara para todos lados y siempre, todo el día, tú ahora mismo así, uno está mirando para afuera, hoy está la escarcha, está esto, está como buscando ciertas posibilidades de registro fotográfico en el fondo. ¿Qué es la fotografía para mí? Antes de la forma de expresión, yo creo que es una forma de descubrir, ¿ya? De descubrir y explorar, que a mí me encanta hacer eso. Ya sea naturaleza o culturas y tradiciones, ¿cierto? Y expresarlas de una forma para poder, ¿cierto? Para que otras personas también las conozcan y puedan, ¿cierto? Observarla y sentir cosas con esto. Me ha pasado mucho que yo voy y registro, no sé, pues voy a vivir con unos pobladores, me pasó. Viví con ellos 2 semanas, ¿ya? Y
y tuvo un registro fotográfico súper lindo de ellos, de la vida, todo lo que hacían, y uno de ellos falleció y la familia me contactó para pedirme por favor que les regale fotos porque no tenían nada de él. Entonces ahí hay un registro histórico, ponte tú, que si yo no hubiera ido, no existiría. Al principio no sacó las cámaras, o sea, porque igual me alata así como empezar y el tiro empezar a sacar fotos, como que me gusta primero hacerme amiga, conocerlo, tomando mate, cocinando, yo llevo comida también para compartir, ¿cierto?, las comidas, qué sé yo. Y de a poco vamos conversando y le voy contando un poco lo que estoy haciendo y de a poco voy sacando las cámaras. Dentro del trabajo más reciente de esta fotógrafa se encuentran las series Pobladores del Mar y Pobladores Gauchos. En ambas se representa la forma de vida de las personas que habitan en lo más profundo de la Patagonia. Y antes de empezar a registrar las personas directamente, también empecé a registrar las cosas, los ambientes, los detalles, las herramientas que utilizan, los animales. Y muchas veces ellos se interesan y qué está sacando, y empiezan como a aceptar que yo les empiece a sacar fotos a ellos también. Yo no quiero que ellos me vean como la fotógrafa solamente que va a sacarles fotos. Me gusta entablar una amistad con ellos, conversar, yo los ayudo a trabajar. Con los pescadores yo iba y yo sacaba las redes, tiraba la esta, sacaba el otro, armando campamento, cocinando. O sea, igual me gusta ser partícipe 100% de la vida de ellos y entre medio voy sacando las fotos. Yo creo que eso también me ayuda a no estar como ajena, sino que ser parte de. A mí me mueve mucho la naturaleza y sobre todo la naturaleza de esta región. Esta región es maravillosa. O sea, tú para donde mirí es demasiado bello y potente. El clima es como fuerte, la nieve, el viento. Entonces me gusta registrarlo como un tema, como documental, porque también es historia y tienen tradiciones que son muy bellas y que mucha gente no conoce. Y también para compartirlo, para mostrarlo, para que otra gente sepa cómo viven otra gente en el mismo Chile, en el fondo. Y ando en búsqueda de imágenes que representan la vida de la gente en esta zona. Eso es lo único que yo tengo. No tengo nada más, ya tengo mis cámaras, sería todo. Entonces, voy como a la aventura, en el fondo. Voy y no sé qué va a pasar. No sé quién me voy a encontrar. Y tampoco tengo idea qué fotos voy a sacar. O sea, ni siquiera yo hago bosquejos de lo que voy a hacer. No, es como que es toda una aventura completa. Y me encanta eso. Continuamos viajando por la cima austral de Chile para llegar a Punta Arenas, donde conoceremos las obras de la artista visual Macarena Perich. Mi nombre es Macarena Perich, estamos en Punta Arenas, soy artista visual, hago una disciplina que es arte corporal, que se llama performance o arte de acción, como algunos le ponen de título. El soporte con el que yo trabajo está ligado netamente a la infancia. Mis materiales están ligados a mi crecimiento, a cómo yo jugaba. Mi papá es mecánico, estoy muy relacionada a las máquinas. En mi vida diaria de adulta también estoy muy ligada a los fierros, a ensuciarme, a los olores. Pocas cosas me dan asco, por ejemplo, y de ahí también la elección de mis materiales. La obra registrada por medio de la fotografía es lo que más me gusta. De hecho, el video, por ejemplo, me da pudor. Creo que el video, el formato, las grabaciones cambian absolutamente todo el contexto. Creo que la fotografía se separa un poco más de la obra performativa y no confunde tanto. Cuando desarrollo una obra, generalmente el método cambia. Así voy a hacer algo para educar. Cuando la obra es para la esfera del arte, generalmente dibujo. Esa es la manera en que voy creando. Voy haciendo pasos a seguir. Una vez que dibujo, veo si funciona en el espacio. Pero mentalmente nada se ensaya ni se practica. De hecho, los materiales que ocupo en vivo, una vez que ya los ocupe, no los vuelvo a utilizar jamás. Están muertos. Ese es como el desafío, ir encontrando nuevos soportes para poder trabajar. Uno de los trabajos performativos más reconocidos de Macarena Perich, la obra titulada Tajo,
fue presentada en la Semana del Arte de la Performance en Venecia, Italia. La disciplina que yo hago es tan amplia que cualquier cosa podría funcionar. Por lo tanto, lo único que acota al sentido de la obra tiene que ver con lo que me moleste. Así yo lo he definido. Todo lo que sea un conflicto para mí es parte de la obra. Es como el primer filtro que tengo para darle un significado a todo lo que hago. Me agarro de eso y con eso voy trabajando. Toda la obra performativa está relacionada a un conflicto y es el conflicto del territorio. Pensando en que vivo en un lugar extraño, apartado, en el mapa igual es como llama la atención cuando uno viaja. Es como lo que más la gente destaca de mí cuando presento la obra. Es como lo salvaje que puede ser alguien que vive en el fin del mundo. Es como lo distinto que puede ser si no ve museos, si no ve la cartelera, si no ve el teatro. Porque el conflicto es nada que transformas para algo nuevo. Por lo tanto, también tiene que ver con lo pionero. Creo que esa fuerza que uno puede tener de luchar contra la corriente, de generar algo donde no hay nada, de que sea lento, pero no importa, se está haciendo, tiene que ver con mis antepasados, absolutamente. Yo no me puedo separar de mi contexto, no, de donde estoy, de cómo me formé. La cabeza, el imaginario que uno tiene se forma por otras cosas, pero la manera de vestirse, la manera de caminar, la manera de asumir tu cuerpo, para mí está condicionado por el clima. No podría ser artista, no podría hacer una obra que no se relacione a ese tema. No tengo otro tema. Nunca lo he tenido. No sé cómo se hace. No, nadie me lo enseñó y si alguien trató, no lo aprendí. Creo que la performance es el lenguaje perfecto para expresarse, para encontrar lo que está en el subconsciente, en los sueños. Todas esas cosas tienen un significado y para mí se desarrolla a través de la performance. Ahí estaba, qué bonito. Oye, sí, sobre todo la imagen de las muchachas. Estas chiquillas del sur, sí, del sur po. Mismo allá, pero allí en el último lugar del mundo. Lejos. Dedicadas al arte, a compartir todo lo que ellas creen firmemente con su corazón. ¿Te diste cuenta que en una parte decía, yo prefiero la fotografía antes que los videos? Sí, pues. Efectivamente. Oiga, señorita, cuénteme. Señora, Angelina. Señora de las cuatro décadas. Cuéntame. Hoy día les traigo a todos un tema muy entretenido que durante la semana a través de las redes sociales se anunció de que a finales de año, en octubre, de octubre en adelante, va a empezar a venderse en nuestro país y en Latinoamérica un accesorio para la consola de videojuegos PlayStation. ¿Ya? Que corresponde a la realidad virtual. Y la realidad virtual no es una cosa de ahora. Ahora estamos viendo ahí en pantalla uno de los inicios de la realidad virtual en los videojuegos, que corresponde al Virtual Boy, que era un dispositivo de Nintendo que su objetivo era llevar la realidad virtual a los videojuegos. Y pero ese es antiguo. Eso es del 95. Ya, perfecto. Ay, es como los inicios, claro. Usaba cassette y esa es un poco la forma en que se veían los Mario, videojuegos. Claro. Era, tenía solamente usaba esos dos colores y jugaba con la experiencia 3D mediante el reflejo de la proyección del video sobre un espejo. Era bastante sencillo su forma de operar, pero era una herramienta muy engorrosa y ¿sabes qué? No le fue muy bien a esta cosa y no trascendió en ese tiempo. ¿Ya? Pero hoy en día la realidad virtual ha ganado mucha fuerza y es por eso que hoy día vamos a hablar un poquito de la realidad virtual y vamos a ir a ver el primer videito, señorita Evelyn, de la experiencia virtual. Te voy a seguir contando, en cuanto partan las imágenes, de qué
¿en qué consiste este experimento? Ya, a ver. Aquí tenemos un grupo de personas que son invitadas a experimentar la experiencia, la realidad virtual, pero en conjunto. Porque siempre el dispositivo uno se lo pone y tú eres partícipe de un mundo ficticio. Perfecto. Pero aquí van a compartir todos la experiencia. Es importante diferenciar la realidad virtual de la realidad aumentada. Hasta hace un tiempo atrás, si recuerdas Pokémon GO, por supuesto. Pokémon GO era uno de los juegos que jugaba con la realidad aumentada, que consiste, la realidad aumentada consiste en elementos agregados a una realidad existente. En cambio, la realidad virtual, que es lo que estamos viendo, son elementos 100% ficticios, desarrollados a través de computador, de programas y juegos desarrollados con el propósito de sorprender al usuario a un nivel gigante. ¿Por qué? Porque experimenta con los sentidos. Oye, pero lo que nosotros estamos viendo es lo que ella está viendo. Es lo que ella está viendo, exactamente. Con los lentes. Claro. Oye, pero yo lo encuentro pero realmente increíble, porque sabes tú que ahí el cerebro cree que realmente había una ballena ahí que la podía atacar. El cerebro piensa otra cosa porque... Tipo, ¿y tú te animarías a jugar estas cosas? ¿Te gustan a ti? Me encantaría, pero no soy muy buena para estos juegos, ¿ah? Pero yo soy onda Mario Bros. Eso me llama la atención, juegos así. Pero me encantaría, claro. Ahora, para las fiestas, para estas nuevas navidades, ya saben en casa qué es lo que tienen que pedir al viejo Pascuero. Porque esto es el futuro de los videojuegos. Tú esto, estar ¿cuándo dentro. ¿Llega a Chile? Esto llega en octubre, ya se pueden adquirir el accesorio para la PlayStation. Porque, ¿cuál PlayStation 4? PlayStation 4, sí. Porque hoy en día existe lo que estamos viendo. Hay dispositivos de realidad virtual, pero no al nivel, claro. Hay experimentos e incluso hay dispositivos que se pueden agregar a los teléfonos celulares y tú podés ver una realidad virtual, pero no. No, o así, sea, tan eso que desarrollado. Se ponen aquí yo no lo encuentro tan claro. Choro, no me gusta. Exactamente. ¿Y tú qué opinas? ¿A ti te gustan estos videojuegos? A mí no soy muy buena para los videojuegos, pero este particularmente me gustaría conocerlo, porque es como estar en otro planeta, puedes viajar a distintos lugares sin viajar. Oye, y encontré, entre todo lo que busqué, gente adulta que experimenta la sensación por primera vez lo que es jugar con realidad virtual. Y eso es lo que quiero compartir ahora también contigo. Sí, sí, así que vamos a verlo. Rush of blood. Is it like a video game? Never heard of it. Looks like a horror story. Creepy clowns and clowns. I don't like clowns. Este es un juego. ¿Cachai? Que ellos no tienen experiencia con los videojuegos. Y ahí te ponen el visor, que es esa especie de lente, te ponen unos fonos y tú estás 100% metido en un juego. Y este espacio es un... Esta experiencia es justamente un videojuego de misterio, de terror. Oh, we're going up the hill for like a roller coaster ride. Wow, it's almost moved my chair. That threw me. ¿Y qué pasa? Ocurre de que cuando tú te pones este dispositivo, tú perdí. Muchos pierden la gravedad, incluso se pierden porque juega con todos tus sentidos. Entonces por eso tienden a firmarse o hay gente que se cae, de verdad. ¿Sabes que se me hace la idea que es como cuando uno va a estos cines 6D? Claro, tiene que ser esa la sensación. Yo todavía no he tenido la oportunidad de experimentar este juego, pero a mí me encantaría probarlo. Pero en Estados Unidos esto ya está.
Sí, porque ellos ya fue lanzado. Esta es la, recordemos que esta es la experiencia del PlayStation. Y ya existe en el mercado distintos dispositivos de realidad aumentada. Se llama realidad, de realidad virtual, perdón, realidad virtual. O sea, uno tendría que pedir un dispositivo de realidad virtual. Virtual. Sí. Hay otro muy, muy famoso que es el Oculus Rift, que también tiene, ese se ha ido desarrollando, ya van como su segunda versión de realidad virtual. Y es lo que en un ratito más te voy a invitar a ver. ¿Te fijáis que se asusta? El mono te sale encima. ¿Qué tal? Me gustó, fíjate. Oye, sí, de verdad que este... ¿Cuánto costará esto? Mira, yo estuve haciendo el ejercicio y de verdad que uno dice, ya, tengo que desde ahora empezar a juntar plata. ¿Cuánto más o menos? Porque la consola en sí, normal, vale cerca de 250.000, de ahí para arriba. ¿Ya? Tengo entendido que esto, el puro casquito, vale cerca de 200. Ya. Más hay que comprar otro elemento y ahí van sumando, porque hay que comprar una cámara, que tenés que comprarte los fonos, los accesorios, y va sumando, y sumando, y sumando. ¿Pero eso es lo que va a llegar a Chile o en Estados Unidos? En Estados Unidos y en Europa estaba a ese precio más o menos que yo te estoy contando. Ah, o sea... Aquí en Chile no sabemos, yo creo que va a ser un poco más, así que, ojo. O sea, y es la carísimo. Y si usted tiene algún contacto por allá, yo creo que es importante decirle, oye, ¿sabes por qué no buscáis y cotizáis? Y a lo mejor te lo mandan. Que por eso estaba preguntando, pero no creo que alguien quiera comprármelo si va a gastar un millón de pesos en es todo. Que, claro, pues entonces por eso hay que ver. Pero eso es... ¡Qué caro! El, ese... Carlito va a Estados Unidos. Ahí está, po. ¿Carlito va a pasar a Estados Unidos al final? Dice que sí. Ya, genial. Entonces ya a Carlito hay que darle una lista con las cosas que uno quiere y ahí... ¿Te para poder tenerlo. Te va a decir al tiro qué bueno. Yo creo que sí, sí. Pero dice que tienen que darle dólares, no pesos chilenos. En dólares, ya no importa. Vamos, habrá que hacer la conversión por ahí. Angelina, como te decía, este es el futuro próximo de los videojuegos. Hoy en día muchos videojuegos se están desarrollando con esta habilidad, o sea, ya tratar de dejar los monitores, las pantallas, y meterse ya dentro del juego, como era el sueño de muchos que jugamos ahí. Ya antes que uno apenas jugaba con el Tetris. Sí, po. Oye, pero debo decirte de que este tipo de juego no es para todas las personas. ¿Por qué no? Porque incluso hay sensaciones de algunas personas que se marean, otros que no, pero es relativo. Pero te traigo un montón, un compiladito de videitos de gente con la primera experiencia del Oculus Rift y del PlayStation. Ya. Así que, señor director, por favor, vamos a verlo. Claro. Mira. Van en una montaña rusa. Mira. Y es tan la sensación de realidad que se aterran. Ahí está, ¿no? Está como en un acuario, mira. ¿De CD? No, nunca. Atroz. Porque el cerebro manda, ¿cachai? Sí, ¿no? Tú sabes que estás con algo falso, pero... Mira cómo lo tiene la firma. Sí, ¿por qué no? Y eso es lo que ella está viendo. ¿Eh? ¿Y por qué son dos imágenes juntas? Porque trabajan en paralelo y separan tu visión. Entonces hace la sensación de 3D. Y aparte, tú donde mirí, recorrí la imagen como si fueran tres dimensiones y en 360. Yo debo reconocer que yo en el 6D yo cerré los ojos en un minuto. ¿Sí? Sí.
porque no pude más. En esa parte, cuando vaya en el abismo, sí. Esa parte horrible, 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 horrible. Piensa tú que yo no sería capaz de subirme una montaña rusa. Y dice que la sensación es muy parecida. Que a los chicos le dicen que donde ve a la mamá asustada, le dice, estoy aquí, mamá, estoy aquí. ¿Cachai que cuesta mantener el equilibrio con la cuestión? Increíble, yo lo encuentro tan genial que una cuestión que esté en tu visión y en tu sentido, en tu cabeza nomás, te tenga tan... Y la chica... La cortaron. Pero bueno, la niñita también está ahí participando de la montaña rusa y perdía el equilibrio y el papá la alcanzaba a agarrar. No se escuchó nada de lo que estábamos hablando mientras estaban en el video, ¿no? ¿No? Ah, sí, ya, porque yo, lo que yo te decía, o sea, yo no hubiese sido capaz de, yo no soy capaz de subirme una montaña rusa. Sí, y hay muchas personas que sufren de vértigo y esas cosas. Oye, y claro, ¿se acabó el tiempo? Sí, pues, y la sensación... Agustín, sí. Oye, lo que te decía, cerrando el tema, la sensación es tan extrema, porque eso lo que estábamos viendo era el Oculus Rift, que otra variedad de dispositivo de realidad virtual, y que hoy en día va en su segunda generación. Lo que veíamos ahí era su primera generación. Así que imagínate cómo se desarrolla la tecnología. Ya, súper. Así que... Me gustó, un buen dato. Y mira, más vale cotizar, Filipín. Sí, sí. Y a juntar plata ya. Y a los niños que les gustan esta... Mi hermano está esperando. Ah, que están para misa. Ah, ya. Cerrando el tema, a juntar plata. Ya saben, los que les gustan los videojuegos, ya saben qué pedirle al viejito Pascuero. Oye, Felipe, pero hoy día, jueves, tenemos Bonanza y Mundo Musical en concierto. No se pueden olvidar tampoco de la Santa Misa, que se repite a las 24 horas. Y ahora quédense pegaditos con nosotros. Recuerden, a las 2 de la tarde también la repetición. Y les damos las gracias por haber compartido junto a nosotros. Y bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. Besitos. ¡Mua! Así es que juntos se pasa mejor. ¡Chao! ¡Chao!